tenés un minuto. Ciao pastore Guglielmo Prein, sono Tatiana Santa Croce, vengo da Bielorussia, però ora sono in Italia e sono vado in chiesa Cicene Vuco Senza. Ho una domanda da farvi. Io desidero tanto fare la guerra spirituale perché è un tema che mi piace molto, mi è entrato tanto nel cuore. Vorrei capire un po' come diventare la guerriera di Dio, che qualità devo avere, cosa devo fare affinché Dio mi metta in quel campo della guerra spirituale e mi permette di fare questa guerra. Quando lo posso esercitare? Cosa devo chiedere a Dio magari? Perché magari è un tema abbastanza anche complicato, no? E quindi vorrei un pochino capire come funziona, cosa serve affinché Dio mi permetta, mi prepari per entrare in quel campo. Vi ringrazio tanto, attendo tanto la vostra risposta, Dio vi benedica, vi aspettiamo qua a Cosenza e vi vogliamo bene. Arrivederci. È lindo vedere il Centro Cristiano Nuova Vida con tanta nazionalità, no? Bielorussia y una bielorrusa viviendo en Italia. Pero la pregunta es demasiado amplia, no se puede contestar con una respuesta. La guerra espiritual es algo que hay que aprenderlo, está presente en la Biblia de manera muy clara. Jesús, antes de comenzar su ministerio activo, milagros, fue al desierto y tuvo un encuentro con el diablo y una batalla que libró. Cuando estuvo en la cruz, dice el libro de Colosenses, que exhibió públicamente a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que la guerra espiritual está presente permanentemente. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Las condiciones que uno tiene que tener es, bueno, obviamente, estar tomado la mano de Jesús, tener un llamamiento. Aconsejo nunca hacerlo solo. Siempre ser parte de la iglesia, que los hermanos que velan por nosotros, pastores, sepan que estamos batallando, que nos respalden en oración, tener compañeros con los cuales estar orando, clamando. Todo lo que es revelación y cosas por el estilo, no es bueno andar comentándolo, porque la gente alguna vez es susceptible y empiezan todos a ver y a soñar lo mismo, y entonces nos distrae el enemigo porque no estamos viendo lo que quizás realmente sucede, sino que estamos todos enfrascados en un mismo sueño o en una sola revelación. Entonces esa intercesión debe ser compartida con los pastores y bueno, ellos van a estar dando las directivas para saber cómo batallar, qué hacer. La batalla espiritual es maravillosa porque, aunque algunas veces se pone ardua, uno no la libra simplemente reprendiendo, simplemente hablando, sino que tiene que ver mucho las acciones de vida, las actitudes de vida, la fe, los momentos en los cuales el enemigo hace todo lo posible como para que uno se desanime, porque, como dice la Biblia en Job, delante de él, Job 41:22, delante de él se esparce el desaliento, y entonces trata de desalentarlo, pero como dice Santiago 4:7, no, si nos sometemos a la mano de Dios y resistimos al diablo, él huye de nosotros. Ahí está el secreto, la resistencia es una de las fórmulas o de las formas de guerra espiritual más intensas que permanentemente estamos desarrollando. Es todo un camino y es algo muy, muy grande que Jesús lo desarrolló en todo su ministerio y tenemos para aprender muchísimo de él en lo que él hizo. Pero que, como decía Jesús, muchas cosas tengo para deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. Un día le dijo a los discípulos, vayan y sanen enfermos, y ellos volvieron diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, que hay experiencias que uno va teniendo y a medida que va teniendo esas experiencias va aprendiendo.